aquí en Manzanillo de Contenedores, la TEC 2, sino también en todo el país. Un enorme compromiso con el sector. Aquí en Colima nos ha apoyado en muchísimos ámbitos de la vida cotidiana, cumpliendo ya prácticamente este año los 8 compromisos presidenciales que se tenían. Uno de ellos es precisamente el túnel, que estará este año. 5 compromisos carreteros, los 5 están completos y entregados. El otro es el hospital materno infantil, que ya se hizo una inspección de obra y está también a unos cuantos meses de entrar en operación. Y el último es el parque metropolitano de Tecomán, que también está a punto de concluir la obra. Así que tenemos un enorme reconocimiento y agradecimiento al señor presidente de la República, Enrique Peña, y lo quiero hacer patente y constatar en este evento. A Cecilio Lepe, amigo de muchísimos años, secretario general de la Federación de Trabajadores de Transportes y Maniobras de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico, CROM, Chilo, muchas felicidades a ti, a los trabajadores. La verdad es que el que un puerto como Manzanillo logre presentar crecimientos año con año, y cuando la economía, los ciclos económicos se complican, Manzanillo logra crecimientos por lo menos de un dígito, pero crecimientos que nos alienta a ver que el puerto siga creciendo. Esto es gracias a toda la comunidad portuaria. Yo le hago ese reconocimiento a las empresas, a los trabajadores, a las autoridades, a los agentes aduanales, a los navieros, a todos los que hacen posible que el puerto de Manzanillo siga creciendo. Y en este 98 aniversario, con más razón, hacer propicia esa felicitación y ese reconocimiento. Quiero saludar al vicealmirante Alejandro Miranda, como director general de la API Manzanillo, y al administrador de la aduana Manzanillo, a Patricio Arturo Elizondo León, también actores fundamentales de la actividad portuaria. Ya saludamos a todos los empresarios, a los delegados federales que nos acompañan. Están los directores también de algunas terminales marítimas de Chiapas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Mazatlán, por supuesto Manzanillo. Quisiera mencionar el nombre de las empresas que nos acompañan. Tengo aquí una lista, espero no omitir a ninguna. Corro el riesgo de hacerlo, pero esta es la lista que me pasaron de los que están presentes. Ocupa, SSA México, Contecon Manzanillo, Hutchinson Ports, que aquí en Manzanillo es TIMSA, Jacesa, ArcelorMittal, Compañía Terminal Manzanillo, Servicios Integrados de Manzanillo, Almacont, Corporación Multimodal, Steve Dorin Services de México, Servicios Comerciales y Portuarios de Manzanillo, Grupo Mar, por supuesto, muchas gracias, Tecnoadministración del Pacífico, algunas empresas y maniobristas que nos acompañan de otros puertos, Western Container Yard de Ensenada, Grupo Mexgal de Guaymas, Grupo Segrove de Guaymas también, Villacero, Lázaro Cárdenas, APM Terminal, Lázaro Cárdenas, Aeromarítima y Duvesa de Chiapas, Terminal de Contenedores de Yucatán y Grupo PACNAP. Espero que los que mencioné sean los que nos acompañan. Están notarios, medios de comunicación, otras uniones y sindicatos adheridos a la CROM, tanto de Manzanillo como de Guaymas, Acapulco, Progreso, Coatzacoalco, Lázaro Cárdenas, Ensenada, Topolobampo, Mazatlán, Salina Cruz, Puerto Madero. Tenemos aquí la representación a nivel nacional del sector marítimo portuario y es un evento muy importante y nos da mucho gusto tenerlos aquí en su casa. A todos la más cordial de las bienvenidas. Lo he comentado en otras ocasiones, en eventos precisamente de tema portuario, particularmente aquí con Chilo, que nos invita. La historia de Colima, particularmente la historia de Manzanillo, está ligada a la evolución de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico. La CROM ha determinado en gran medida la evolución y el futuro, presente y futuro de Manzanillo. Resulta emotivo e importante escuchar a Cecilio Lepe confirmar en el registro documental y visual todo lo que implicó la constitución de este importante organismo sindical y, por supuesto, de las instalaciones portuarias. Gracias a ese sólido impulso sindical, que ya acumula casi 100 años, 98 años de trabajo, los trabajadores portuarios encontraron un sólido respaldo a su desarrollo personal y familiar. Los hijos, los nietos,
los descendientes en general del sindicalismo portuario encontraron una justa expectativa de vida, de estudio y de crecimiento, todo ello gracias al noble esfuerzo de sus padres y de sus abuelos a lo largo de muchos años de historia. Las empresas, en estrecha correspondencia, descubrieron a un sindicalismo organizado, asociado a la productividad y la responsabilidad, que permite la osadía en la definición de metas y objetivos. Siempre buscar cómo incrementar la productividad y la competitividad de las empresas. Esto resulta especialmente relevante, pues esta unión sindical no intentó nunca frenar el desarrollo, sino impulsarlo con un criterio de justicia social. Vale la pena al respecto la acotación. Los buenos organismos sindicales, los que sirven a su país defendiendo los derechos de los trabajadores, cuidan y estimulan a las empresas o instituciones en las que laboran, sabiendo que al hacerlo están consolidando su presente y anticipando el desarrollo hacia su futuro. Y por ello los gobiernos en los tres niveles percibieron a un municipio estable, donde las inversiones podrían promoverse sin sobresaltos ni reveses. Esa certeza terminaría por consolidar a Manzanillo como el puerto que hoy tenemos, que hoy disfrutamos, que hoy podemos constatar, con un potencial latente para alcanzar metas más ambiciosas hacia los siguientes años. En efecto, detrás del notable desarrollo experimentado por nuestro puerto, del cual ya se hizo una clara exposición por parte de nuestro líder Cecilio Lepe, se encuentran las aportaciones de un sindicalismo especial, un sindicalismo que sabe responder a los retos y dar más de sí mismo, sin perder nunca de vista la legítima defensa de los intereses colectivos. Es justo resaltar lo que aquí ya fue informado, esa eficiente tramitación de cualquier posible conflicto y esa resolución oportuna de las demandas sindicales que permite una historia sin huelgas, con relaciones basadas en el respeto y el profesionalismo. Una historia de éxito, en suma, para los gobiernos, las empresas y el propio organismo social y sindical. Por todo ello, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a nombre de la sociedad y el gobierno de Colima. Debemos recordar que México pasa momentos complejos porque así se presenta de forma compleja el escenario global. Y el tema de la logística, del movimiento de la carga, de la infraestructura portuaria, carretera, aeroportuaria, juega un papel y debe seguir jugando un papel verdaderamente relevante para respaldar nuestra actividad económica y hacer de México un país cada vez más competitivo. La alianza entre trabajadores, empresas, gobierno y por supuesto academia también, resulta fundamental para que México siga creciendo, para que México siga creando bienestar en las familias de todos los mexicanos y para que México pueda seguir siendo competitivo en un entorno global cada vez más exigente. Y en ese sentido, Manzanillo está poniendo la parte que nos corresponde. Mi reconocimiento y mi felicitación a toda la comunidad portuaria, particularmente a los trabajadores portuarios. Muchas gracias y muchas felicidades. Sea tan amable de ponerse de pie para que se lleve a cabo la clausura de esta convención nacional. Muchas gracias.